Ahora mismo hay un proyecto para llevar turistas a la Luna en 2018, pero no aterrizarían en la Luna, solo irían, darían una vuelta y volverían, ¿vale? Pero en ningún caso aterrizarían a la Luna. Vuelos transcontinentales, por ejemplo. O sea, se irá al espacio para realizar lo que se llama un vuelo suborbital, que básicamente consiste en subir 100 kilómetros, que es la frontera de lo que es, se considera espacio, y una vez ahí, pues volver a bajar hasta llegar, por ejemplo, si se está diciendo que se podría ir de Europa a Australia en 90 minutos, de esta forma. Entonces, uno podría realizar un vuelo suborbital, ir al espacio, los minutos que uno estaría en el espacio probablemente serían 10-15 minutos igual, y luego ya volvería a bajar para volver a aterrizar, pues, en destinación, ¿no?